Nacido el 24 de julio de 1783 en Caracas, Venezuela, Simón Bolívar creció en una época marcada por el dominio colonial español en América Latina. Su infancia estuvo impregnada de influencias familiares y eventos que forjarían su destino como el libertador de América. Simón Bolívar provino de una familia aristocrática y acomodada. Sus padres, Juan Vicente Bolívar y María de la Concepción Palacios, le proporcionaron una educación y un entorno propicios para el desarrollo de sus ideales y valores. La vida de Bolívar estuvo marcada por pérdidas tempranas. Perdió a sus padres a la edad de 9 años, quedando huérfano y bajo la tutela de su abuelo y tutores. Estas experiencias tempranas influyeron profundamente en su perspectiva y lo impulsaron hacia un compromiso con la lucha por la libertad. Bolívar recibió una educación ilustrada, influenciada por las ideas de la Ilustración europea. Estudió en Europa, donde fue testigo de los cambios políticos y sociales de la época, absorbiendo las ideas de libertad, igualdad y fraternidad que más tarde formarían la base de sus convicciones. En 1802, Bolívar contrajo matrimonio con María Teresa Rodríguez del Toro, una unión que, aunque breve, dejó una huella indeleble en su vida. La felicidad matrimonial se vio ensombrecida por la muerte de su esposa apenas un año después, marcando el inicio de una serie de tragedias personales. Las pérdidas personales y las experiencias en Europa encendieron en Bolívar una llama ardiente por la causa de la independencia. Comenzó a vislumbrar un destino más grande, sintiendo la llamada de la historia para liderar la lucha de América Latina por la libertad. En 1819, Bolívar llevó a cabo una estrategia maestra en la batalla de Boyacá, liberando la Nueva Granada, hoy Colombia, del dominio español. Su táctica audaz y la cooperación de las fuerzas independentistas le valieron una victoria decisiva. La campaña admirable, lanzada por Bolívar en 1813, fue una serie de maniobras militares que resultaron en la liberación de gran parte de Venezuela. Su estrategia relámpago y el apoyo de la población local consolidaron su reputación como líder militar. Bolívar extendió su influencia hacia el sur con la Cruzada del Sur, contribuyendo significativamente a la liberación de Chile y Perú. La batalla de Carabobo en 1821 marcó otro hito crucial en su campaña, asegurando la independencia de Venezuela. La campaña del Ecuador consolidó la liberación de territorios ecuatorianos. Bolívar lideró una serie de victorias, incluida la Batalla de Pichincha en 1822, que aseguró la independencia de Ecuador y consolidó la unión de varias naciones en la Gran Colombia. La Batalla de Ayacucho, en 1824, fue el enfrentamiento final que selló la independencia de Perú. Bolívar y sus aliados obtuvieron una victoria contundente, poniendo fin a la dominación española en la región. A pesar de las victorias militares, la visión de Bolívar de una América Latina unida se vio amenazada por las tensiones políticas y las luchas internas. La Gran Colombia se fragmentó, presentando a Bolívar desafíos políticos y personales que marcaron su retiro de la vida pública. Después de las victorias en las campañas libertadoras, Bolívar se embarcó en la creación de la Gran Colombia, una federación que comprendía los territorios de la actual Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá. Su visión iba más allá de las fronteras nacionales, aspirando a una unión que trascendiera divisiones geográficas. En el Congreso de Angostura, Bolívar presentó su famoso discurso de Angostura, donde expresó su visión de una América Latina unida. Abogó por una república fuerte, pero también reconoció la importancia de garantizar la libertad y los derechos individuales. A pesar de su visión noble, Bolívar enfrentó enormes desafíos en la construcción de la Gran Colombia. Divergencias políticas, tensiones regionales y luchas internas amenazaron la estabilidad de esta unión idealizada. Con el peso de los desafíos y la desilusión de ver su sueño amenazado, Bolívar renunció a la presidencia en 1830. Su renuncia marcó el declive de la Gran Colombia y dejó al libertador con un sentimiento agridulce de deber cumplido y sueño inacabado. En sus escritos y cartas, Bolívar reflexionó sobre los desafíos y las dificultades que enfrentó. Aunque su sueño de una América unida no se realizó como él lo imaginó, su legado perdura como un faro de inspiración para las generaciones futuras. En toda América Latina, podemos encontrar estatuas y monumentos erigidos en honor a Simón Bolívar.
Estos testimonios físicos destacan la reverencia que las naciones tienen hacia el Libertador, recordándonos su papel fundamental en la lucha por la independencia. Simón Bolívar continúa siendo invocado en eventos y protestas en la actualidad. Su figura se ha convertido en un símbolo de resistencia y lucha por los derechos, recordándonos que las batallas por la libertad aún persisten. En conclusión, el legado de Simón Bolívar trasciende el tiempo y sigue siendo relevante en la historia de América Latina. Su visión de una América unida y libre vive en la memoria de las naciones que él ayudó a liberar. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la vida y el legado del gran libertador. Si les gustó este video, no olviden dejar su like y suscribirse. Hasta la próxima.